apasionante fin de semana vivido en el municipio de Arona con el Campeonato de España Máster de Atletismo, donde han participado desde el viernes 17 al domingo 19 de junio 843 atletas. El campeonato se dividió en 5 intensas jornadas en el estadio Antonio Domínguez de Playa de las Américas, donde se desarrollaron pruebas de lanzamientos, saltos y carreras con participantes de edades comprendidas entre 35 y más de 90 años, tanto en el apartado masculino como femenino. Desde la primera jornada del viernes ya se pudieron ver grandes marcas en una pista con mucho público en las gradas y un tiempo excelente para la práctica del atletismo. Ya en esa primera jornada se batieron 5 récords del campeonato. La tarde del viernes arrancó con el lanzamiento de peso y durante la jornada se disputaron las finales de 5.000 metros, lanzamiento de martillo, longitud y pértiga, consiguiendo 2 récords del campeonato en lanzamiento de martillo M40 y M50 y 2 récords de España a cargo de María José Descarrega Gordo, lanzamiento de martillo F55 y Luisa Casanovas Cáceres en salto de longitud F70. Me llamo Ferran, vengo de Tarragona, de Les Terres de l'Ebre, el delta del Ebro. Nunca había estado aquí en el sur de Tenerife y es increíble el buen tiempo y las instalaciones que hay. Y nada, por mi caso he ganado el 5.000 de más de 55 años y ahora a finales de junio, la primera semana de julio, hacen el mundial en Finlandia y bueno, lucharemos porque nos vaya tan bien como nos ha ido por aquí, por Tenerife. Yo vengo de Madrid, soy del sprint y lo que salto es longitud. En un futuro, pues me gustaría seguir haciendo deporte si me respetan las lesiones. He quedado campeón de España de salto de longitud y estoy entusiasmado con este campeonato celebrado en Tenerife, en Arona. Es una zona muy bonita y se ha portado la gente muy bien. Nos encontramos en el estadio Antonio Domínguez disfrutando de la 57 edición del Campeonato Máster de Atletismo de España. Un día formidable para la práctica del deporte, disfrutando con todos los atletas, ambiente formidable en estas instalaciones. El municipio de Arona se viste de gala en este día. Tenemos en torno a 900 atletas en el municipio y que seguimos disfrutando durante la jornada de hoy, la jornada de esta tarde y la jornada de la mañana. Podemos ver los mejores atletas que tenemos en España en el atletismo, aquí en el municipio de Arona. Felicidades a la Federación por la organización y sobre todo al Ayuntamiento de Arona que se ha movido para celebrar este evento aquí, que está resultando muy bien con bastante participación. Hace pues unos 4 meses que he empezado otra vez y nada, he hecho récord de España de M65, de mujeres de 65 y estoy con mucha ilusión. Y aunque ha sido un campeonato un poco complicado porque me he hecho un poco de daño en el pie, pero bueno, he hecho 26, he hecho récord de los campeonatos y estoy muy contenta. Por 2 veces he hecho el récord de España de F55 de lanzamiento de martillo. Ha estado muy emocionante porque hacer marca personal ya es importante, pero pues encima hacer el récord de España, pues aún más en un campeonato de España. Bueno, pues finalizamos con esta quinta jornada del Campeonato de España Máster Individual. Ha sido un campeonato, como la vez anterior que se hizo aquí en Arona, muy agradable para los jueces y sobre todo para los atletas, que son los protagonistas del campeonato. Hoy, aunque tenemos algo más de brisa, quizá algo más de calor también, pero bueno, también la jornada más tranquila porque ya son los últimos concursos y las últimas carreras. Nos queda todavía el 4x400, que habrá unas cuantas series. Y en general yo creo que la gente se va contenta de aquí y con ganas de poder volver otro año.
fin de semana fantástico en Arona, en Tenerife. Organización perfecta, estadio perfecto. Me he sentido bien, perfecto. El viernes un poquito, bueno, era la novedad también, el primer día. Y hoy el domingo pues hemos finalizado con marca, por lo tanto finalizar así como campeona España de jabalina es fantástico, genial, no puedo decir otra cosa. En la maratoniana jornada del sábado saltó la sorpresa con un récord de Europa en la disciplina de 400 metros F55, donde la atleta del Track Cross Road Team, Esther Colas Román, consiguió una marca de 1:01:12. Cuatro récords de España en 5.000 metros marcha F70, María José Briz Rodríguez en 400 metros F65, conseguido por Esther Estefanía Vázquez, y en triple salto F70, Luisa Casanovas, y en 1.500 metros M60, Juan Vázquez Sánchez, más 16 récords del campeonato. Fue el balance de una jornada de sábado que registró un gran ambiente tanto en la pista como en las gradas del Antonio Domínguez de Playa de las Américas. Pues nada, hoy es el debut en categoría máster este año y la verdad que sorprendido con el campeonato. La verdad, buena instalación, buen ambiente y muy buenos compañeros. Y nada, yo llegaba con ganas de correr un poquito más, pero bueno, ayer me toqué un poquito y he preferido guardar para competir en Tampere el campeonato del mundo dentro de 2 semanas. La competición fue organizada por la Real Federación Española de Atletismo y el Ayuntamiento de Arona a través de su Patronato de Deportes, cuyo responsable es Francisco Marichal. Este campeonato ha reportado al municipio un espectáculo deportivo de primer nivel, así como un gran retorno económico ocasionado por los deportistas y acompañantes en la planta alojativa, transporte y gastronomía del municipio.